¿Qué tal, amigos? Reciban un cordial saludo aquí desde las instalaciones de Planta Mix. En esta ocasión quiero compartirles una ficha técnica sobre el género de la planta Cryptocorym. El género de las criptocorines abarca aproximadamente 69 especies. Su familia es Aranceae. El origen es el sudeste asiático. Esta variedad tiene. Este género de las criptocorines tiene mucha variedad en colores y tamaños. Comúnmente también se le conoce como trompeta de agua. El género de las criptocorines, como algunas otras de las plantas que ocupamos para los acuarios plantados, son plantas anfibias que pueden crecer tanto dentro del agua como fuera del agua. La dificultad de esta plantita es muy fácil. Algunas van a subir un poquito su dificultad, tal vez a una dificultad media, pero nos vamos a quedar ahí, en fácil y medio. Todo va a depender de qué especie es la que consigamos. Este género de las criptocorines soportan un pH entre 6.5, subiendo hasta 7.8. La iluminación que les va mejor a este género de plantitas es media, inclusive baja a media, pero más intensa. No se sienten muy cómodas, les gustan más las áreas sombreadas, les gusta inclusive estar abajo de otras plantas para que les den algo de sombra. ¿Qué sustrato es el recomendado para este tipo de plantitas? Bueno, puede ser desde inerte, puede ser también un sustrato nutritivo, ya sea casero, ya sea un sustrato de marca. A la planta le va a ir bastante bien porque ellas tienen un sistema radicular que les caracteriza, que es muy 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 grande. Entonces ellas de ahí se van tomando los nutrientes del mismo sustrato. Pero cuando es un sustrato inerte, pues simplemente vamos a agregar los nutrientes que le hacen falta para que ella los tome y crezca. Son altas consumidoras de nitrógeno, pero en presencia de fósforo muy o fosfatos muy altos, ellas empiezan a desbaratar. Detienen su crecimiento y no les cae muy bien el fosfato muy alto. ¿Qué temperatura va a ser la ideal? Bueno, nos soportan desde 20 grados hasta 27 grados. Nos dan un buen crecimiento. Ahora, este tipo de plantas, como dije hace rato, va en sustrato, pero inclusive cuando ya están bien bien adaptadas al lugar en donde ya se sienten cómodas, llegan a ser epífitas, llegan a treparse entre los troncos y crecer ahí agarradas de los entre las los huecos de los tronquitos. O se van afianzando y van tomando los nutrientes de la columna de agua. Ahora, ¿cuál sería el lugar ideal para ponerlas? Yo les recomendaría, depende mucho de cuál variedad es la que tenemos. Por ejemplo, esta es la Cryptocorine Wenty Brown. Esta crece un poquitito más alta y más anchita. O sea, sí es grande la planta, pero no es tan grande como. Por ejemplo, esta es otra variedad de Cryptocorine, es muchísimo más alta. Para ella vamos a requerir acuarios que sean altos, unos 50, 60 centímetros, porque crecen bastante. Esta es la Cryptocorine Balanzae, Crispatula Balanzae. Esta es la Cryptocorine Quenty Green. Su porte es más, no es tan alto como la que les mostré anterior.
Ahorita les voy a indicar en dónde es mi sugerencia para este tipo, para este tamaño de criptocoines. Aquí, por ejemplo, les muestro esta criptocoine, está enorme y aún está como a mitad del tamaño. Esta es la Spiralis Tiger. Aún le falta tamaño, aún le falta tomar ese característico color de este tipo de criptos. Son muy grandes. Yo las he llegado a mantener en uno de mis acuarios y ha llegado hasta el tamaño aproximadamente de 80 centímetros de alto y sigue creciendo. Son enormes. Y a diferencia de la que les mostré la anterior, está esta pequeñita. Esta es una Cryptocoryne Parva Mini. Creo que es una de las más pequeñitas que hay. Muy bonita. De requerimientos es igual. Ahora les voy a decir cuál sería el lugar idóneo. Todo va a depender de cuál vayamos a mantener en nuestro acuario. Pero por ejemplo, esta especie que es pequeña, pues obviamente la vamos a poner aquí al frente, ¿no? Donde no nos cubran las demás. Crece bastante bien, inclusive la pueden utilizar como si fuera una planta tapizante. Ya que se reproduce, aquí se ve, miren, a ver si alcanzan a ver, ahí tiene los hijitos ya saliendo por un costado y empieza a echar hijos hacia los lados. Entonces, esto va a hacer que en la zona donde la pongamos empiezan a salir más y más y más y más, y al rato se llena como un tipo de pastito, ¿no? Muy bonito. Entonces, la sugerencia sería las de talla muy alta, como la que les mostré, la Spiralis Tiger, pues la vamos a poner en la zona de hasta atrás. En la zona de hasta atrás o en los laterales, para que no nos esté. Ay, estoy ando moviendo aquí. Para que no nos rompa el montaje que hayamos hecho, y se pueda lucir, ya que hay criptocorines de talla más pequeña que podemos ir de más alta, mediana, hasta las más chiquititas. Por ejemplo, una de las medianas y que luce muchísimo es la criptocorín flamingo. También está la undulata red, que son padrísimas, tienen unos colores espectaculares. Yo en estos momentos no cuento con la disponibilidad para mostrárselas, pero les voy a mostrar unas fotos de las que hemos mantenido, y pues se vería muy padre hacer un contraste de colores. Por ejemplo, de ir desde la café, la verde, la rosa, que es la flamingo, o la roja y la rosa, que es la flamingo, y terminar con una pequeñita, una parva, ¿no? Así, en esa tonalidad se vería muy muy padre. Pero pues eso ya es cada quien allá en sus acuarios. Nosotros manejamos aproximadamente 7 variedades de criptocorina aquí en el vivero de Plantamix. Si gustan, los que estén interesados pueden ponerse en contacto con nosotros a través de las diferentes redes sociales, Facebook, Messenger, y con gusto les hacemos llegar la lista de existencias y les podemos hacer el envío hasta sus hogares. Pues espero sea de su agrado este video. Si les sirve alguno de los tips que les vamos compartiendo, denle like, suscríbanse. Y pues por aquí seguimos, ¿no? Muchísimas gracias y hasta luego.